Mucho gusto. Mi nombre es Alejandro Núñez. Soy uno de los fundadores de VanQuest. Y estos son nuestros productos nuevos por 2018. Este es el nuevo IBEX 35. Es una mochila de 35 litros y tiene mucho espacio para organización afuera y adentro. Por afuera tiene compartimentos que son grandes para poner botellas de agua de 1 litro. Tiene nuestro Hypalon Molly sistema. Afuera tiene el bungee cord que está afuera de la mochila, que puedes poner tu chaqueta y todo eso. Adentro tiene un sistema que puedes customize para uso de cualquier cosa que usted quiera, como pouches de Molly y también de Velcro. Lo puedes poner adentro de la mochila. También tiene espacio para computadores, laptops, hasta 15 pulgadas. Y también le puedes poner platos de arma, or armor plates. Y también tiene espacio para muchas áreas para poner tus cosas pequeñas. Y el otro, el nuevo función que nosotros ponemos en este modelo es el ajustamiento del correas. De las correas, sí. Lo puedes ajustar, depende de tu altura. Y también tiene las áreas aquí que son muy densas de colchadas. Sí, gracias. Y también tiene el waist belt, que también está muy acolchada. Y también se transfiere el peso de la mochila hacia tus, caderas, para que va a ser más confortable para usar. También tenemos nuestro mochila IBEX 26, que es una mochila un poquito más pequeña del IBEX 35, pero también tiene todas las mismas features. Funciones de el IBEX 35. También nuevo para el año 2018, tenemos nuestro SkyCap 46 Duffel Backpack. Este mochila se puede poner los straps adentro de la mochila para cuando no los usa, pero lo puedes sacar para uso. También tiene una waist belt que está acolchada afuera. Enfrente tienes también compression straps para compresar la mochila cuando está muy grande. Adentro, en este compartimento, para que puedas poner tus computadores, laptops, hasta 15 pulgadas. También puedes usar los tablets hasta 10 pulgadas. Y también todas las cosas pequeñas. Y para soportes o tarjetas de crédito que usan las RFID chips. Y atrás de esto tienes el compartimento grande para poner tus ropa o cosas de viaje. Tiene toda esta área y también tiene pockets. Tiene los compartimentos que son hechos de tough mesh, y es un material que es muy resistente a abrasiones y muy durable. Ahora en el boat, en el stand de TrueSpec, si bien no son muchas las novedades, hay algunas novedades, y sobre todo para aquellas chicas que empiezan a jugar airsoft, que empiezan a sumarse a este gran deporte. Una de las novedades que les quiero mostrar es este nuevo pantalón táctico de TrueSpec, que si bien ya es conocido por la versión de hombres que se presentó el año pasado, tiene algunos features bastante interesantes y ahora se suma la opción de que pueda tener un modelo para mujeres. Este es el pantalón Expedition,
que tiene su versión ahora para mujeres y para hombres. Tiene algunos features bastante interesantes, como este cierre lateral, el cual nos permite respirar, al igual que en la parte inferior, lo abrimos y nos permite un flujo de aire de viento respirable. Este uniforme ya estaba presente en los otros Shot Shows, en el nuevo ATAX, pero tenemos unos nuevos uniformes con pequeñas modificaciones, como este t-shirt de combate, obviamente disponible en varios colores, como multicam, como verde, como coyote brown, como tan, ideal para el mundo del airsoft. Tenemos velcros laterales, la parte del pecho de algodón para que se pueda secar rápido en caso de usar plate carrier, y los features que ya conocemos de TrueSpec para poner lapiceras, para poner los parches, para llevar protecciones laterales o las protecciones de los brazos. Bueno, mi gente, buenas tardes. Estamos aquí en el booth de HoloSun, aquí en SHOT Show 2018. Estamos aquí con la gente de Airsoft B&B de Argentina y queremos poder presentarles un poco los productos nuevos, tecnología nueva que tenemos para salir para el 2018. Obviamente están mirando aquí unos productos que ya tienen conocidos, modelos que ya están en existencia, como los micros, el 403, el 515, que viene con los caps incluidos, que es una de las cosas que a ustedes les gustan también. Tiene el Q-Flash para protección, okay. También tenemos las opciones del Quick Detach también incluido, de dos piezas, si lo tienes que utilizar en AR height, o también si quieres bajarlo, quitarle el separador, por ejemplo, para uso de AK o uso de shotgun, okay. Pero una de las cosas nuevas que estamos haciendo ahora es una tecnología del verde. Puedes ver aquí, tenemos los punticos verdes para significar la nueva tecnología. Aquí pueden ver que ahora tenemos no tanto rojo, también no tenemos la opción de retículo verde. La ventaja más grande que tenemos con la nueva tecnología en el verde, para mucha gente es mucho más fácil para encontrarlo, pero tal igual también para mucha gente que están usando las miras en las intensidades muy altas, donde consumen mucha batería, tenemos un promedio de casi 4 veces más eficiencia en referencia con la tecnología verde a veces la tecnología rojo. Estamos también ahora trabajando con un poco más productos exóticos. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los modelos nuevos que vamos a presentar, que es el 530. Este sistema de mira es 100% titanio. Si quieres arrollarlo con los tanques, no hay problema en lo absoluto. Aquí estamos para aguantar sin problema. En este modelo tiene el beneficio de dos cosas. Un tamaño en micro, pero con una apertura de 30 milímetros. Es mucho más grande, más fácil de poder ver para que tengas interés. ¿Quieres algo un poquito más fuerte todavía? Este producto es el 512. El 512 es el hermano, el primo al 510. Mismo sistema, pero en vez de ser abierto, este sistema es 100% sellado con nitrógeno, o no tienes problema de alguna suciedad o algo en el emitter o algo. Una cosa también bien simple con este sistema que diseñamos, este es el primer sistema también que diseñamos que no hay necesidad de ningún tipo de herramienta para cambio de batería. Simple, aquí tenemos un quick detach, abres aquí, doblas a la izquierda, así de fácil sacamos la batería, tienes que reemplazarlo en el medio del juego, vuelve a cambiar, listo. Anyway, si está en el medio juego, no van a tener ese problema. Ustedes ya saben de la tecnología nosotros solar, cualquier problema que la batería le para funcionar, mientras que tenga luz ambiente, sea natural o sea artificial, todavía mientras que tenga suficiente luz, tienes el producto funcionando, la mina funcionando 100%. Aquí estamos viendo un poco de la tecnología, como lo vuelvo a repetir, las opciones nuevas que estamos sacando por 2018. Le damos muchas gracias al apoyo que nos han dado en este momento y esperamos poder seguir dando los productos que han esperado de nosotros en el futuro. Gracias. En el stand de ATN, de los visores nocturnos ATN, hay un nuevo lanzamiento, un nuevo visor que tiene la opción de utilizar el día y la noche. Es esta versión del 314, es una variante del modelo del año pasado. Esta unidad de aumento, esta unidad telescópica, lo que nos permite es grabar, tomar foto, tener zoom óptico y poder ver todo a través de una calidad HD. Utiliza un sensor de tipo cámara, 4K, la resolución de la pantalla trasera
es de 1080. Y permite tener control de todas las variantes ópticas que se puede permitir, hacer obviamente el foco, el autofoco y todo lo que haga falta para apuntar. Esto tiene operación diurna y nocturna. Se puede operar de ambas maneras.